Vamos lá. Em nome da organização, agradeço a presença de todas e todos nesta sexta-feira pela manhã. Últimas atividades do nosso encontro. É, meu nome é Bianca Angelucci, sou psicóloga e tive a alegria de ser convidada para mediar esta mesa que eu tenho certeza que vocês vão. Mais uma vez, se emocionar profundamente e vão levar muita coisa para reflexão. Eles, os nossos dois convidados nos convocam a pensar mais. E é para isso que o nosso fórum serve. Então, vamos lá. A mesa de hoje tem o título: né? uma conferência dos dois colegas. A conferência que vai ser feita primeiro do nosso colega Marcelo Biniar. Se chama El Encontro Médico-Paciente entre Acorrer um Sujeito Sofriente e Reparar uma Máquina Descomposta. O Encontro Médico-Paciente entre Acolher um Sujeito que Sofre e Reparar uma Máquina com Defeitos. Então, vou rapidamente apresentar o nosso colega Marcelo Viniar. Marcelo Viniar é médico de formação e psicanalista trabalhou no Departamento de Formação Médica para a reorganização do currículo de medicina, isso em 1968, ficou exilado na França por 14 anos, voltando ao Uruguai, passou a trabalhar com crianças e adolescentes marginalizadas, crianças e adolescentes em conflito com a lei e Dois livros que gostaríamos de apresentar a respeito né, do seu trabalho. Um deles, Mundos Adolescentes e Vertigem Civilizatória. Só temos em espanhol ainda. Então, quem gosta de traduzir, por favor, nos ajude nessa empreitada, porque temos livros de Marcelo e livros de Álvaro que não tem em português. Isso nos prejudica na nossa tarefa de formação. E um outro livro bastante conhecido de Marcelo Biniar é Exílio e Tortura. Então, convidamos vocês a. Todos esgotados. Então, temos trabalhos a fazer. Então, convidamos Marcelo a falar. Eu lamento muito e pido desculpas de não poder falar em la bella língua que é o português. Vou tratar de aprender pouco a pouco, graças a estes convites que fazem os colegas. Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due. Se oye? Se oye? È un grande. Yo sé que me dirijo hoy a navegantes fatigados, sobrevivientes de una larga y fecunda maratón, de la densidad y la riqueza que solo Sida Moisés puede convocar y recrear en tres días de trabajo. Que luego requieren meses o años para su digestión. Nos hemos <coughs> nutrido de los aportes de colegas brasileños y argentinos. Nos toca hoy a nosotros, uruguayos de este pequeño país de tres millones y medio de habitantes, exponer nuestra contribución y agregar algo al tesoro de experiencias que hemos acumulado desde el martes pasado, desde Terza Feira. Queremos hacerlo con reconocimiento y gratitud. Somos humanos, nadie lo duda, pero la manera de sustentar y argumentar esta autodefinición, esta autopercepción de nosotros mismos varía con el tiempo y el espacio, varía con la historia y la geografía, es decir, con la diferencia de culturas y creencias. Hasta la modernidad la fundamentación era teológica, algún Dios nos había creado a su deseo e imagen y semejanza. Más tarde... Dimos prioridad a la, bio, a la argumentación biológica, a la morfología del cráneo, a la bipedestación, a la oposición del pulgar y, más recientemente, al descubrimiento de la determinación genética de las que nos habló Víctor Pencha Sade. Esto, decíamos, nos otorgaba nuestra especificidad como especie que, en verdad, compartimos en más de un 99% con muchos primates, con muchos monos. Yo creo, pienso, postulo, que hay itinerarios, que hay caminos más heurísticos para explicitar los fundamentos de la humanidad de un ser humano. Su fundamento discursivo, el ser humano es humano porque habla, afirma Martín Heidegger en el discurso dirigido a su hijo ingeniero y, el grupo de, y su grupo de egreso. Yo voy a transcribir desprolijamente algunas ideas del helenista Jean-Pierre Vernant. Somos animales, como ellos nacemos, crecemos, nos reproducimos. Enfermamos y morimos, pero en el curso de la evolución, pero en el curso de la evolución de la especie, aparece un elemento que no está incluido en la animalidad. Este es el lenguaje articulado. El lenguaje articulado es la herramienta, es el instrumento que nos permite pensar los objetos en ausencia de su percepción actual. Nos permite invocarlos, convocarlos, representarlos, es decir, alojarlos y usarlos en nuestra mente y con ellos darles otra forma de presencia. Esta capacidad propia y específica de nuestra especie <coughs> Es nombrada, es designada con el nombre de capacidad recursiva del pensamiento, según Noam Chomsky, y marca, según él, el intervalo diferencial más significativo entre la inteligencia humana e inteligencia animal. Diferencia, barrera, hito diferencial que separa el uso que yo doy al lenguaje de lo sagrado y que es una frontera, una aduana que los cognitivistas anulan o desconocen. La inteligencia animal es perceptiva y situacional, reacciona ante escenarios actuales. El humano comparte esta actitud, pero le agrega otra dimensión, un ámbito ficcional donde creamos los imaginarios personales y colectivos, nuestros sueños diurnos, donde germinan, donde crecen nuestros ideales éticos y estéticos y el intervalo entre lo sagrado y lo sacrílego. Pensar los objetos en ausencia de su percepción transforma la temporalidad de la mente. Ya no vivimos en la sucesión infinita de momentos presentes, sino que habitamos un tríptico temporal, un tríptico temporal con un pasado, un ayer constituido por recuerdos, por experiencias, por temores y amenazas que vienen desde la infancia a la adolescencia. Y un futuro, un mañana hecho de anhelos y proyectos. Poder pensar la diacronía del tiempo al presente como instante fugaz articulador de lo que fuimos y de lo que seremos es propio de nuestra especie. Y en lo colectivo, aquello que liga y decanta las sensibilidades comunes, <coughs> lo colectivo que va más allá de lo que somos personalmente, llevó al hombre primitivo desde los comienzos de la, de la hominización a preguntarse por el origen y creó las cosmogonías y por el destino e inventó las religiones. Y hoy tenemos, hoy siglo XXI, la pesada tarea de definir ¿Con qué ingredientes fundamos la noción contemporánea de humanidad y de ciudadanía? Más allá de la invención de la herramienta que funda al homo Faber, el hombro productor, que inaugura la hominización, la creación de la tumba, su correlato de amor y de temor a los ancestros, objetiva la anticipación, la conciencia de la juventud. De la finitud, y con ello fundan al homo sacer, el hombre sagrado, que junto con la prohibición del incesto constituyen los dos cimientos básicos de la humanización. Siempre que, habrá hom que haya hombres, habrá herramientas y técnicas de subsistencia, de producción y de intercambio. Pero tampoco habrá humanidad si junto a esos elementos técnicos y materiales no se adjuntan creaciones derivadas del lenguaje y la espiritualidad, reglas de alianza marital, prescripciones y proscripciones sobre la vida doméstica que poco a poco configuran relatos y rituales, ceremoniales que marcan el intervalo entre lo sagrado y lo sacrílego entre lo permitido y lo prohibido, entre lo bello y lo feo. Escenarios imaginarios con tanta eficacia simbólica como el hambre y el hacer, como las exigencias objetivas de la vida material. Y además genera esta capacidad de abstracción de pensar lo ausente, esa curiosidad insaciable que origina y funda algo que también es característico de la especie, como son las artes y las ciencias. Es decir, que el hombre sagrado es tan consistente y tan real como el hombre operario, como el Homo Faber, y es simultáneo en su aparición. El Homo Faber suscita más consenso, menos controversia que la definición de lo sagrado. Eso está siempre es más problemático y la historia nos muestra que es más mortífero y sangrienta en la historia de la humanidad. Piensen hoy lo que ocurre en Israel y Palestina, en el Irak de sunitas y chiitas, y en Afganistán con la restauración del califato, o en el medio siglo de guerra en Colombia o la guerra silenciosa de campesinos y poderosos en Paraguay o en Centroamérica. Y esto construido o edificado a través del, del <coughs> sentimiento de ciertas creencias que niegan la unidad de la especie humana y hacen que hace hombres que dominan y hombres dominados. Pero entonces la pregunta de quién somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, ¿Por qué estamos en el mundo? El sentido de nuestra residencia en la Tierra es un asunto que ha ocupado toda la historia de la humanidad. ¿Siguen hoy, tercer milenio, siguen hoy vigentes estas preguntas <coughs> en la actualidad? ¿Cómo es que estas preguntas se formulan y se responden hoy? y si estas preguntas están borradas o extinguidas, cuáles son las causas que hoy las causas y las consecuencias de esa extinción de esa característica fundamental que nos funda como humanos. También se dice así trivialmente y es otro capítulo a conversar qué entendemos cuando decimos que el ser humano es un ser social, o más doctamente cuando es una unidad biopsicosocial, como proclama la definición de la OMS. También las hormigas y las abejas viven en sociedades organizadas, pero con roles diversos y complementarios. Lo mismo para los pingüinos emperadores y algunas manadas por ejemplo, los lobos que cazan o los delfines que pescan el modo, de modo colectivo y coordinado. Pero lo que define a las sociedades humanas es la fijeza o casi fijeza de sus comportamientos que se repiten y se redundan en la constancia o cambian muy lentamente por el principio darwiniano de la selección natural. O, como algunos opinan, por las leyes del azar, porque el universo cósmico y la vida en el planeta son menos deterministas, más inciertos y caóticos de los que pretendía La Plaza en el siglo XIX. Esto es algo contrastante con la especie humana, donde cada generación es promotora de una promesa de novedad, de una promesa de inhibición. Esto en cada generación, proceso que llamamos progreso civilizatorio, que desde la modernidad se acelera exponencialmente y que los trabajos de Paul Virilio describen con pertinencia y que signan Bauman y Ignacio Leukovic designan como el pasaje entre la modernidad sólida y la modernidad líquida. Personalmente me asombra, me ilumina esta disponibilidad de la especie humana para el cambio, en su contraste con la constancia y fijeza de las demás especies vivientes, donde el cambio se ocurre, se decide en una constante, como en nuestra especie. Una abeja o una hormiga son semejantes a sus tatarabuelas. Nosotros nos parecemos o diferenciamos de ellos en una multitud de rasgos de comportamientos de tal diversidad y complejidad que nos invita a la interrogación. Diversidad en la genealogía y diversidad en los perfiles culturales. En esta reside nuestra grandeza y nuestra penuria como especie. ¿De dónde surge esta disponibilidad para el cambio que cambia un umbral diferencial entre la inteligencia animal que es adaptativa y situacional y la condición humana embarcada en el, en el huracán de la historia? Salté una página, Álvaro. A diferencia del animal, que es una autómata genética, el pichón de humano tiene que hacer... <coughs> El, el pichón de humano al nacer tiene una pobre dotación de comportamientos instintivos. Es al comienzo, dice Albert Jacquard, una nulidad totipotente que construye su mente, que construye la idea de construcciones innovadoras, es, innovadora, es, es revolucionarias, que construye su mente y sus comportamientos de una manera lenta, paulatina y gradual, en intensa interacción con el entorno humano que lo anima, que lo protege en sus momentos de indefensión, o que si es fallante, lo destituye de su humanidad originaria. El camino explicativo que más me ayuda... <coughs> Para pensar estos cambios y sus destinos, se apoya en la prematuridad humana al nacer. El ser humano es un retoño mucho más inmaduro y frágil que los retornos de otras especies. Basta mirar un bebé recién nacido como es cuadripléjico y afásico durante un larguísimo periodo después del nacimiento. Comparémoslo de cerca con los animales distintos. Domésticos como el cachorro y el potrillo, que en pocas horas caminan y se comportan con, en imitación a los adultos. El pichón humano tarda un año en caminar <coughs> promedialmente y, y a un tiempo más largo en poder hablar. Esto habla, me enseñó el maestro Colas, que la especie humana se caracteriza por un año un primer año de vida fetal extrauterina. Esta teoría, llamada la neotenia de Volk, estudia las etapas de mielinización del sistema nervioso central en los años iniciales, donde el dato más simple y elocuente es que el, el cerebro duplica su peso durante el primer año de vida y probablemente no solo su volumen, <coughs> sino la riqueza y diversidad de sus conexiones sinápticas. Pero, más allá de estas determinaciones biológicas, más allá del campo de la biología, la inmadurez al nacer, con su correlato de fragilidad, determina una dependencia extrema en la protección del entorno, del entorno inicial, prevalentemente materna o en el reverso, en las fallas y carencias de esa protección. Basta ver, todos lo hemos visto, la desesperación de su llanto y la felicidad de su sociedad, alternancia que se repite cientos de veces para autorizarnos a decir que más allá del zócalo biológico, lo que apuntala la humanidad en el origen del ser humano es la fusión de la madre. De la diada madre-bebé o de la boca y el pecho. Amamantar, función biológica de nutrir, se anuda y tiene la misma raíz etemológica que amar, función de aplacar la angustia de aniquilamiento que es propia de la fragilidad del recién nacido. Desde esta precariedad e incompletud originaria, el ser humano se construye en relación lo que define al ser a la humanidad temprana es su falta de autonomía, su independ, interdependencia de los vínculos. Nos construimos en relación. El otro, los otros significativos preceden al yo. La noción de que el recién nacido es un nuevo ser es una visión y una ilusión adultocéntrica. Desde el psicoanálisis y desde la antropología hay argumentos suficientes para afirmar que el ser persona, ser persona en el sentido de disponer de un cuerpo y una mente propias, no es un hecho que coincida con el nacimiento biológico, sino una lenta adquisición gradual y paulatina. Subsi subsiguiente a la adquisición y al advenimiento del lenguaje. Desde esta indiferenciación originaria se inicia el largo periplo de la individuación, trabajo a perpetuidad y que en verdad, para bien o para mal, nunca concluye. Trocando el, el defecto en virtud, esta inmadurez al nacer, la prematuridad al nacer y la indefensión, y la dependencia extrema que son sus consecuencias, multiplica exponencialmente la importancia del entorno humano que acuna y que modela al recién nacido. En el ser originario, lo más importante de su ser son los otros. Nos hacemos sujetos bajo su influencia que nos organiza, formatea y moldea. Lo más decisivo de nosotros mismos reside en los comienzos, en el entorno humano y cultural que habitamos y nos habita. Y esto es una característica que ninguna especie, salvo la especie humana, puede plantear de esta manera. La denuncia de la falacia de la noción de individuo aislado. Somos desde el origen de la vida y al comienzo más que nunca, sujetos en relación, salvo los locos, salvo los ermitarios y un poco los genios y los poetas, como los cínicos de los que nos habló ayer o anteayer Luis Fernando Bilirio. Es más legítimo decir, para pensar la humanidad de un sujeto, que son cinco generaciones dos en precedencia y dos en sucesión que formatean la singularidad de un ser humano en el encuentro de un sujeto en construcción con la lengua con la cultura que lo modelan la unidad de naturaleza y cultura es desde entonces ineludible e imprescindible hay que renunciar a definir la identidad humana como una mismidad autorreferida. La humanidad de los hombres, dice Hannah Arendt, solo se define y hace relieve sobre la tela de fondo de su, permanen de su pertenencia al mundo de otros hombres. La prematuridad al nacer nos hace apto para estar abiertos al huracán de la cultura. Allí radica nuestra grandeza, allí radica nuestra penuria. Para hablar, el mínimo de una persona humana es dos, aunque el otro sea también interior. Desde entonces y para siempre, en eso que se llama de modo impreciso el alma o el psiquismo o el aparato psíquico, coexisten porosamente. A veces de modo armónico y a veces de modo conflictual y confrontativo, el mundo de los vínculos, de la obediencia, del sometimiento a la autoridad y a las normas hegemónicas y simultánea y contradictoriamente el impulso rebelde de tejer nuestra singularidad en la multitud de tejer nuestra singularidad en la multitud, la necesidad de ser únicos en la manera de armar y concebir al mundo. En esto reside otra vez nuestra grandeza y nuestra penuria. En el curso del desarrollo, en el curso del crecimiento se desarrolla esa sustancia psíquica, una textura diferenciada que llamamos intimidad o fuero íntimo, o sensibilidad singular, lo que nos hace a veces tan afines y otras diferentes y distintos a los demás. Allí nace nuestra capacidad de, ama de amar, también nuestra capacidad de odiar. Nuestra experiencia de fragilidad e indefensión, que en nuestra disciplina, el psicoanálisis se llama desamparo originario, acompaña al sujeto toda su vida. El psicoanálisis lo bautiza de muchas maneras a este desamparo originario tendiente a combatir la angustia de aniquilación de ese puñadito de carne doliente que es un recién nacido. Los antropólogos nos enseñan que la tumba y la herramienta marcan el comienzo de la humanización. Y son índices irrefutables de la conciencia de la finitud, de una relación con la muerte que precede a la experiencia consciente y a la experiencia empírica. Las ficciones teóricas del psicoanálisis sobre el protopsiquismo del infancia y la angustia de muerte sugiere que hay un saber sobre el morir, fundado tanto en la filogenia como en la ontogenia que preceda la experiencia tanto, pero que la enfermedad reactiva. La transitoriedad de la existencia y la conciencia de la finitud la tiene precozmente un niño desde su infancia. Enfrentan al ser humano al sentimiento de lo irremediable y de lo desconocido. Por eso muchas culturas, los faraones, las culturas preincaicas, consagraban mucho empeño y esfuerzo en la tierra a preparar la vida eterna y en el más allá. Nosotros, los agnósticos y la razón nos llevan a concluir que del polvo venimos y al polvo volvemos y aceptar nuestra corta residencia en la tierra como, atos, como átomos efímeros de la evolución perpetua de la especie. Pero no es lo mismo filosofar sobre la muerte, lo que siempre hacemos, aunque hablemos o callemos, que pensar en la muerte, en la angustia que se actualiza en el encuentro con la enfermedad. ¿Cómo se actualiza lo que precede con el tema que nos convoca en este coloquio? En esa ambigua frontera entre la hipo y la hipermedicalización. Nadie pone en duda los beneficios del progreso en el campo médico, que erradicaron las pestes que diezmaban periódicamente a la humanidad, que sufrieron las epidemias de viruela, lepras y sífiles que mataban o dejaban en la penuria, la miseria y la exclusión a tantos seres humanos, que abatieron los índices de mortalidad infantil y neonatal que durante el siglo XX nos otorgaron este deleite de duplicar la expectativa de vida al nacer, con lo cual muchos de nosotros, sobre todo los de mi edad, no estaríamos aquí. Pero también debemos estar alertas que estos logros luminosos no nos incandilen y asumir los nuevos e inéditos desafíos a que el progreso nos confronta. Cuando es necesario, cuando es necesario medicar, cuando es superfluo o dañino, cuando es útil y necesaria la paraclínica para re rectificar los límites de la clínica y cuando es engorroso y solo sirve como tobogán para fomentar la mercantilización de nuestro oficio sagrado, o cuando opera como coraza protectora. Contra los acosos de malpraxis o de omisión de asistencia. Como sucede con la Declaración de los Derechos Humanos, la noción de calidad de vida y de consentimiento informado son retóricamente inobjetables, pero su aplicación al caso concreto es compleja y siempre expuesta a la fallabilidad del error propio de la mente humana. En la labor y el trabajo, en la labor y el trabajo, el comienzo del proceso, el comienzo del proceso y sus resultados son intencionales y predictibles. Y los logros son la consecuencia de la revolución industrial y hoy de la, de la revolución digital. En la labor. Pero hay otras actividades humanas que no son subsidiarias a esta razón instrumental, sino como consecuencia de la diversidad humana, diversidad en la lengua, en el aspecto físico, en el color de la piel, en la valoración de lo bello y de lo feo, en la valoración de lo propio y de lo ajeno, de lo distinto y extraño. En esa actividad humana no juega solo la razón instrumental, sino allí el hecho príncipe es la autorreferencia, la referencia etnocéntrica, autorreferencial, y en esto el lenguaje es fundamental, el discurso es fundamental para la creación de creencias y de ideales. Sin duda es mejor ser rico y sano que pobre. Y enfermo, pero el lío es cómo gestionamos las diferencias, a qué actos solidarios o destructivos da lugar esta diversidad. Esta diversidad, que según Ana Arendt, es el rasgo más el rasgo que mejor define la condición de la raza humana. Jean-Paul Sartre dice que otra de las cualidades mejor distribuidas entre los humanos es la estupidez. Todo esto como introductorio para decir que el acto médico es axiomáticamente asimétrico. El médico es el que sabe, el que prescribe y el que actúa. El paciente es el que sufre, el que teme y el que pone el cuerpo. Se puede ejercer ese poder que otorga la asimetría con soberbia y altarería o dar cabida a la empatía para restablecer una reciprocidad horizontal de buscar una complicidad donde el paciente pueda sentirse como coautor de su tratamiento. Trabajar con la salud y la enfermedad es nuestro oficio y nuestra vocación lo que conlleva o implica algo universal de la condición humana como son la conciencia y el miedo al dolor y a la muerte, o simplemente al malestar, que en el común de los humanos suele ser algo esporádico o inesperado y que se torna en el equipo de salud el pan cotidiano de su rutina. Como dice Kanglaim, la medicina nace y se instala en la civilización con el propósito explícito de mitigar el dolor y postergar la muerte. Este es el Aleph, el punto inicial y decisivo de nuestro complejo quehacer, que se puede comprimir en esa fórmula telegráfica a pesar de su, de su gigantesco desarrollo y complejidad en el mundo contemporáneo. Frente al dolor y la muerte no vale lo mismo la preocupación esporádica del paciente que el desgaste cotidiano o por imposición de sistemas del profesional. Un angustiarse al que nuestro oficio nos condena a la hiperdosis. Y una de las razones de reunirnos, de pensar juntos aquí, tal vez la razón principal, cómo tramitar o metiabolizar esta intoxicación crónica propia o inherente a nuestro oficio. En los orígenes la función del médico no era lejana a la del chamán y el sacerdote, acompañar el tránsito entre el vivir y el morir, consolando y aliviando. La expansión científica tecnológica moderna el inmenso progreso del conocimiento de la farmacología, la cirugía, la imagenología, crean recursos diagnósticos y terapéuticos impensables hace pocas décadas. Alabado sea el progreso. Aquí tenemos la triste misión de mirar en los intersticios, en la resaca que este, el progreso, nos va dejando. En inglés hay dos términos para designar la enfermedad, disease e illness. La enfermedad, disease, designa al órgano o a la función alterada y trata al cuerpo biológico, al cuerpo somático, como una máquina descompuesta. La noción de sufrimiento privilegia la lectura subjetiva, la vivencia subjetiva, real, e imaginaria, no real o imaginaria, sino ambas aglutinadas, que cada paciente hace de la alteración de su salud. Ambas nociones no coinciden. Sufrimiento y enfermedad casi nunca superponen sus códigos. El progreso científico y tecnológico ha, elevado nuestra, ha llevado a nuestra tribu a ser cada vez más competentes y eficaces para entender racionalmente y tratar la disfunción orgánica de la enfermedad, munidos de un arsenal terapéutico que los colegas de antaño no poseían. La racionalidad tecnológica funciona como un escudo, como un biombo, como una barrera ante las emociones temores y angustias que la enfermedad y la muerte despiertan. Y sensible o insensiblemente nos protegemos de la armadura de la diferencia afectiva y pasamos a tratar las enfermedades y no sujetos enfermos. Nuestra empatía con el enfermo real se transforma en encono, en rencor con el enfermo imaginario. Las estadísticas nos dicen que las enfermedades originarias suscitan un alto porcentaje, 70-80% según la OMS de las consultas. No solo, sino sobre todo porque toda enfermedad alberga o implica un componente imaginario, le otorga su fisonomía singular <coughs> del cómo cada enfermedad se constituye o quizás no, en un acontecimiento subjetivo teñido por la singularidad de cada ser humano. Más allá de la casuística clínica que luego analizaremos con Álvaro Díaz Berenguer, yo necesito establecer como premisa, como principio general, lo siguiente. Cuando me ha tocado ser paciente o enfermo felizmente pocas veces en mi larga vida, la frialdad y la infantilización con que fui asistido constituyeron un factor suplementario de padecimiento o exasperación. La soberbia médica, la actitud altanera y jactanciosa siempre me provocaron una irritación inenarrable. Y eso que yo era un eminente colega, eminente colega entre comillas, no un enfermo cualquiera. Este factor es importante, sobre todo en las enfermedades crónicas, donde la adhesión y la complicidad del afectado, del paciente, son codeterminantes del éxito terapéutico. Por eso es diferente la medicina con alma que una medicina desalmada, robándole la designación a mi hermano y colega hipertensos, diabéticos, alérgicos y ese conglomerado difuso de afecciones llamadas psicosomáticas, la relación intersubjetiva es tan decisiva en el éxito terapéutico como el arsenal farmacológico que dispongamos para el tratamiento. Vuelvo al comienzo para terminar. Para trabajar bien por los pacientes es ineludible que el médico trabaje consigo mismo, con su persona y emociones, donde descubrirá que su soberbia es un mecanismo defensivo contra su propia angustia. El desdén de algunos colegas y la burla al gesto compartido por un interlocutor en situación de vulnerabilidad es proverbial. Si a esta dificultad le agregamos el fondo hipocondríaco, ese rasgo de enfermo imaginario que todos tenemos, un territorio de equívocos se despliega. ¿Cuándo medicar? ¿Cuándo medicar en el primer nivel de asistencia? ¿Cuánto de racionalidad y cuánto de sugestión se confunden en este éxito? ¿Cómo resolver la disyuntiva del paciente que quiere medicación y no la necesita? O el que sí la necesita y la rechaza. ¿En qué ámbito? ¿Dónde se discuten y resuelven estos dilemas en los que estamos desmunidos, que tienen tantos costos humanos y financieros como los aspectos técnicos de salud pública? Salté una página. El saber técnico del facultativo que busca la respuesta y la solución del problema es siempre ajeno y heterogéneo al saber humanista del universitario que apunta a reconocer la perspectiva dramática y conflictual que desata la enfermedad, sobre todo la enfermedad crónica y aquella que compromete la vida o la integridad del proyecto de vida. No falta mucho. Idealmente ambas perspectivas, la técnica y la humanística, debieran complementarse e integrarse en un escenario único. En la práctica médica actual están escindidas o dispersas en el mosaico de especialidades y por un enigma de cifrar, cuanto más florece el saber técnico, más se marchita el arte médico como encuentro humano. La afirmación previa fundada en la más cruda observación, por ejemplo, un médico que ve cuatro o cinco pacientes por hora, lleva irremediablemente a la anomia del encuentro. El médico no toca, no mira, ni siquiera mira al paciente, apenas le habla mientras redacta con letra ininteligible las prescripciones o observaciones, algunas caricaturales, donde siempre brota en el que las recibe la sospecha de si se busca el beneficio del paciente o se magnifica la encuesta para un mayor rendimiento financiero de la persona o el sistema o para poner una barrera de hormigón contra el temor de la denuncia de malpraxis por la omisión de un examen superfluo. El primer nivel de asistencia, antaño era un modelo, el modelo inglés del general practitioner, o en criollo, el médico de familia, ha perimido. Creo que es realista la exigencia ciudadana de restablecer y de fortalecer ese primer nivel de asistencia, de restituir la figura del médico generalista con su capacitación y competencia, técnico, interlocutor o consejero, para dirimir la frontera entre la omisión de asistencia y la hipermedicalización. Un médico generalista cuya formación, prestigio y salario esté a la par de los grandes especialistas. Promover un sistema nacional integrado de salud como objetivo u utopía, sabiendo desde el comienzo que uno de los adversarios, de los enemigos más poderosos, serán las corporaciones de especialistas y los intereses mercantiles de la industria farmacéutica, que son y serán reacios a renunciar a sus privilegios, a veces faraónicos. Estamos entonces frente a un duro y largo combate. Sé que mi relato se vuelve demasiado largo, pero quiero concluir con una historia que les traigo. Hace ya medio siglo, antes de que las dictaduras militares oprimieran nuestros pueblos y, y asfixiaran la reflexión universitaria, y sobre todo antes de que la revolución tecnológica invadiera y vulnerara la humanidad del acto médico con los aparatos de diagnóstico y tratamiento. Yo en la escuela de medicina donde yo fui estudiante y egresado en Montevideo, surgió un pujante movimiento colectivo para cambiar el plan de estudios. No solo para actualizar y reformar los contenidos, no solo no empezar por los cadáveres y la disección o la vivisección de perros y, y perros, ratas o renacuajos, no solo para actualizar los, los contenidos, sino para cuestionar los fundamentos de la formación médica y de sus objetivos. Por entonces se objetaba la enseñanza médica a tradicional el ser biologista y enciclopedista. Un primer año de ciencias morfológicas, trabajando con cadáveres y microscopios, un segundo año de fisiología, donde destripábamos sapos, perros o ratones. A instancias de ese grupo de pioneros nació el proyecto de ampliar el enfoque médico tradicional que, construí, que constituía la columna vertebral de la enseñanza médica para restituirla. Clamábamos con cierta solemnidad al campo de las ciencias antropológicas. Esto es, que incluyeran la perspectiva psicológica y social. La magnitud del emprendimiento implicó la exigencia de que cada asignatura renunciara a un saber exhaustivo de la misma, una renuncia al saber enciclopédico para abordar una enseñanza por problemas o situaciones que reflejaran la originalidad de cada enfoque. Fuimos por entonces a, consu a consultar al maestro José Bleger en Argentina cómo se instrumentaba la enseñanza de la perspectiva psicosocial en la práctica médica. Le pedíamos bibliografías y autores destacados. Su respuesta fue breve, taxativa, categórica. La docencia consistiría en... En un solo y único capítulo, la entrevista psicológica, conocer al prójimo, log lograr entrar en el laberinto de su intimidad, poder contactar con los sentimientos y representaciones que comporta nuestro encuentro con un semejante, cuando este encuentro no es trivial, sino que busca cierta densidad o profundidad significativa. Entre el asombro admirativo, el miedo, el susto y una perplejidad desconfiada aceptamos el desafío, tan distante de la enseñanza magistral como lo que yo hago en este instante, donde el docente derrama desde la jarra llena de su saber al vaso vacío de la mente del aprendiente. El procedimiento, el dispositivo era simple dos o tres estudiantes que recién ingresaban al ciclo universitario, es decir, que su edad promedio era 18 años, reclutaban una persona, el almacenero, el cartero, o la abuela de un amigo, o el repartidor de diarios, o el concejal del distrito, para sostener con ellos un par o muchas entrevistas semanales durante cuatro u ocho semanas. El contenido de la entrevista era luego discutido en el grupo. Ese desafío parecía simple y elemental. Lograr decir quién era el entrevistado y descubrir que no era fácil hacerlo y poder comunicárselo a terceros. No les dábamos a los estudiantes ni consignas ni guías como receta, sino la mera construcción y redacción de un esbozo biográfico que los estudiantes lograrán del entrevistado. El acceso a sus recuerdos, a sus proyectos y logros, logrados o frustrados, <coughs> a sus aficiones y temores. Tener entonces acceso a la interioridad del otro, a la intimidad del prójimo, con respeto y cercanía consignar lo que decía y lo que callaba y ocultaba. El segundo paso, tan decisivo como el precedente, era examinar grupalmente los resultados grupales, calibrar vivencialmente las dificultades de acercarse, de descubrir vivencialmente la visibilidad y las opacidades que emergen en el acercamiento de un semejante, los logros y los obstáculos que se producen en una exploración cuya meta es conocer y decir quién es el prójimo. Es distinto empezar la carrera de medicina con este dispositivo que dice Cando Cadáveres. Buena parte de los alumnos y docentes que en esto participaron quedaron hondamente marcados por lo fructífero de la experiencia, donde se accede a la humanidad del otro, a su intimidad, como ocurre en el amor y la amistad, y se vuelve imborrable cuando el sujeto que lo protagoniza y lo vive con la intensidad propia de los 18 años, la plasticidad y sensibilidad de los 18. Es como la de los cartílagos, es más fresca y maleable de lo que se logra más tarde. La artrosis no es solo de los huesos, suele afectar también al alma. Más tarde en el ciclo clínico, los profesores, que al comienzo eran objetores de esta reforma y que se burlaban de nosotros con desdén, a mí me decían, yo era psicoanalista, le vas a enseñar el complejo de edipo a un infarto de miocardio años más tarde reconocieron con gratitud que las promociones que habían transitado aquella experiencia eran menos reticentes menos evitativos y fóbicos a acercarse a los pacientes hospitalizados y lograban mejores historias clínicas mejores anamnesis Transitamos esta experiencia durante un lustro, pero la dictadura militar la interrumpió abruptamente. Tal vez por ello mi recuerdo es desmesuradamente individualizado. Tal vez la experiencia no hubiera resistido la explosión tecnológica de las técnicas del fin del siglo XX. Hoy día hay menos pacientes, hay menos actos donde la palabra del médico... Sea el, integre el dispositivo terapéutico. Hoy día a instituciones o empresas de asistencia médica donde el asistido, en nombre de la eficiencia, no es paciente sino cliente y, o usuario y su condición de paciente o doliente ha perimido. Y una corporación que lo atiende con todos... <coughs> los beneficios del marketing y ninguno de la ternura. Yo no puedo concluir mi desarrollo sin una expresión de gratitud y admiración a las y los pioneros que propusieron la organización de este, de este evento, construir <coughs> sociedades despatologizados que sitúa en el centro del debate el tema de la exclusión de las humanidades en medicina, evento a contramarcha de la moda actualmente hegemónica de promover el progreso científico, pero sin detenerse en una pausa reflexiva para pensar los efectos colaterales de ese progreso, eventualmente dañinos la pérdida de la dimensión subjetiva del padecimiento en nombre del omnipotente saber objetivo. El progreso farmacológico comporta muchas veces eficacia terapéutica, pero también se mercantiliza vendiendo salud, belleza y juventud eterna, sin discriminación crítica entre la verdad y la mentira, entre veracidad y engaño desmitiendo que todos vamos a envejecer y morir, desmentida de altos costos humanos y económicos. La ética del consentimiento informado que hace del afectado un coautor de su peripecia de salud y enfermedad tiene una vigencia retórica irrefutable, pero suele estar ausente del acto médico cotidiano donde el médico Casi siempre muy apurado, se presume un Dios que decide por ambos, por paciente y médico, y ciñe al paciente a una obediencia infantil o a una rebeldía contestataria que promueve la desconfianza o la denuncia de malpraxis. Estos males, que se incrementan en esta modernidad tardía, tienen altos costos morales y materiales, humanos y económicos y exigen una ética que los atienda con tanta atención como los celebrados progresos técnicos que nos ahorran tantos males. De todos modos, las parcas son invencibles y solo podemos diferir el desenlace. Gracias, Sida, y queridos colegas por incitarnos y ayudarnos.